Al filo de las 4:15 horas de esta madrugada, Cirilo Vázquez Parisi recibió de manos de las autoridades electorales la constancia de mayoría para presidente municipal de Cosoleacaque por el periodo 2018-2021. El alcalde electo, emanado del Partido Revolucionario Institucional, fue acompañado de la síndica Claudia Toledo Luna, quien también recibió su constancia de mayoría. Agradecidos por la confianza y el respaldo de la ciudadanía que nos ha estado, que ha estado esperando en el transcurso de todo el día y sobre todo, bueno, ya para recibir la constancia el día de hoy. ¿El rango de votación, licenciado, que obtuvo aquí en la ciudad de Cosoleacaque? Pues que te digo, la verdad es que muy honrado, hemos sido privilegiados con la confianza y con ese margen de votación. Lo único que puedo reiterarte es el compromiso que hay de seguir trabajando con varias colonias, varias comunidades que todavía tenemos que seguir reforzando. El actual alcalde ha hecho un gran trabajo para el municipio y obviamente eso nos pone la vara muy alta y el compromiso de trabajar para Cosoleacaque. Entonces tenemos que reforzar ese esfuerzo. Mientras autoridades electorales concluían el número de votos de la pasada jornada electoral, miles de seguidores del ahora alcalde electo esperaron al menos 12 horas al exterior de las oficinas del organismo público local electoral. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Veracruz TV.